Gracias, buenos días. Saludo a todos con gusto en esta mañana, una mañana fresca, 12 grados en la temperatura. Fue en el año exactamente 1473. El Papa Sixto pidió la construcción de una capilla en Roma. Se trata de la Capilla Sixtina. Y hoy, en la actualidad, aquí en México, pero esta vez en la explanada principal del Monumento a la Revolución, está lista la réplica de la Capilla Sixtina, tal cual como en Roma, tanto en el exterior como en el interior, ya está lista para que el día de mañana, 8 de junio, se lleve a cabo la inauguración. Abran sus puertas para todas aquellas personas capitalinos y también, por supuesto, para el turismo en general, puedan observar al menos 2.800 fotografías que se van a proyectar en alta definición y también, por supuesto, van a observar los diferentes trabajos de Miguel Ángel. Completamente gratuito será todo esto aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Únicamente, muy importante llegar al tiempo. Estas proyecciones estarán realizando cada 15 minutos de manera gratuita. ¿Cómo llegar hasta la explanada principal del Monumento a la Revolución? Muy sencillo, lo pueden hacer a través del sistema de transporte colectivo Metro, Estación Revolución, o bien, si lo hacen en vehículo, utilizar Avenida Paseo de la Reforma hasta la Avenida Plaza de la República y de esa forma llegar hasta este punto que hoy luce completamente maravilloso. Los horarios de 11 de la mañana a las 7 de la noche con 45 minutos, completamente gratuito hasta el 30 de junio y dependiendo de la respuesta del número de visitas, va a valorar las autoridades del gobierno si se queda un mes más para posteriormente iniciar un recorrido por Toluca, Puebla, León, Guanajuato y Monterrey. Sin duda es una gran oportunidad para conocer la Capilla Sixtina, pero esta vez aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Es la información y el panorama que tenemos. Aprovecho para mandarles un fuerte abrazo. Regresamos con ustedes al estudio. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.